sino paz y alegría sin fin. Queridos hermanos, vamos a ofrecer esta liturgia de la palabra por nuestro hermano difunto, quien goza ya de la paz del Señor, Heriberto Melgar de Oro, encomendándole al Señor para que Él perdone sus pecados y lo lleve a gozar de la eternidad allá en el cielo. Antes de iniciar esta liturgia de la palabra, vamos a ponernos en la presencia de Dios y reconocemos que somos pecadores y que un día también nosotros partiremos a la gloria de Dios. En un breve silencio pedimos perdón a Dios por todos los pecados que hayamos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y transmisión, por mi culpa, por mi camino, por mi gran culpa. Por eso en nuestra Santa Iglesia siempre virgen, a los santos que decían los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, amante Dios. Dios Padre Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya he
Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania estaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomamos asiento. Permanecer en vela, con nuestra luz encendida. No quiero decir que yo coja una vela y vaya por todo el mundo, por todo lugar con mi luz encendida. No. La luz significa la fe, el amor. Esa es la luz que nos dieron en el bautismo. Y esa luz tiene que permanecer encendida hasta el día de que Jesús nos llame junto a él. Esa luz. Me refiero a esa luz, no a una luz que se puede terminar. No a un sillo que se termina en 4 o 5 días, sino la fe que nunca se termina, la luz de la fe, la que todos ustedes y yo hemos recibido en el bautismo. María Cecilia, rece por su esposo, todos nosotros también, le vamos a dar esa sepultura, como todo cristiano suele hacer, ¿cierto? Pero él estará muy cercano. Dios va a consolar sus tristezas, Dios se encargará de bendecirles en abundancia y Dios mismo se encargará también de cuidarles a cada uno de nosotros. Con los sentimientos de Jesús, con los sentimientos de tristeza, de dolor, porque Jesús también siente. No es que Jesús diga, ay, ya qué gusto, ya se fue uno menos en cabana. Jesús siente ese dolor junto a sus hijos. Jesús llora con nosotros. Jesús nos consuela y está dentro de nosotros. Es lo más lindo. Está dentro de nosotros. Y dentro de pocos momentos, ya Jesús va a salir al altar para poder recibirlo en nuestros corazones y llevarlo a Cristo dentro y tener más fortaleza, más vigor para poder buscar a Cristo con certeza, con seguridad y con gran fe y convicción. Ave María Purísima, nos ponemos de pie. Pedimos, Señor.
tiene, mamá. Tu hermana en la que está verde. Al costado de la princesa, ¿eh? Gracias.
Cantarle al Señor los milagros.